Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De nuevo aquí con vosotros ahora para enseñaros otras compras que he realizado, pero ya son unas compras a nivel así un poquillo más, digamos, de belleza. El otro era más de los chinos, que no es que los chinos sean feos, mucho cuidado. Hay chinos guapísimos. ¿Ustedes conocen el chino que hizo la película Dragón, Tigre y Dragón? ¿Cómo se llamaba? ¿Kung Chun Fa? Es que no me acuerdo, pero era un chino muy guapo, ¿eh? Y luego también está Yul Brynner, ese actor calvo que sale en los 10 mandamientos, que era el malo, ¿eh? Bueno, pues él no era chino, pero a veces lo parecía. De hecho, hizo Ana y el Rey, que el rey era chino y hizo el personaje. Pero estoy hablando de la antigua, porque luego hicieron el remake, que era la nueva, y el chino, Kung Chun Fa, ese que digo yo, que no se llama Kung Chun Fa. Pero ese chino es el que hizo verdaderamente ese papel y lo hizo con Jodie Foster. Y estaba preciosa la película. Yo no sé si ustedes la vieron. ¡Ay, qué bonita está! Muy larga, para mi gusto, pero muy bonita. Muy bonita, muy bonita. Bueno, pues hablando de todo esto, lo del chino ha venido. Ah, sí, aquí enseñar las cosas de los chinos. Y ahora voy a enseñar esto. Bueno, pues voy a enseñar solo dos o tres cosillas que me he comprado en el Mercadona y luego otra cosa que me he comprado en otro sitio. Pero bueno, a lo que voy. Lo que me he comprado en el Mercadona se titula. Ahí tengo aquí el tic. Se titula gel refrescante y me ha costado 2,50 euros, ¿vale? El gel refrescante aquí en mi Mercadona es la primera vez que viene. Estoy hablando de este, ¿vale? Es un gel refrescante para las piernas, mira, gel refrescante revitalizante para pies y piernas, alivia y calma la pesadez, ¿eh? Y lo que realmente tiene 300 mililitros. Y lo que realmente me ha gustado a mí de este producto es la comodidad del dosificador. Porque muchas veces, por tal de no pringarme las manos y pringar el bote y luego tengo que limpiar todo, muchas veces no me echo yo la crema de los pies. Cosa que es muy mal por mi parte, pero es real. Entonces este producto, por el precio que yo he dicho que es, ahora ya se me ha olvidado, 2,50 euros, pues lo considero que está bastante bien. Lógicamente, no puedo decir cómo me va porque no lo he estrenado, niña. Está todavía aquí cuando lo traje esta mañana. Pero es un producto que he visto yo bastante bien. Luego había otro que era típico para los pies nada más, ¿eh? También te ha podido dar en las piernas, pero era para los pies. Y era formato de tubo de pasta de dientes, como digo yo. Pero este no. Este es así y este lo voy a utilizar mucho porque es muy cómodo, ¿eh? Me resulta muy cómodo lo que es este formato. Y pues de momento me lo he traído a ver qué tal me va. Porque yo estoy utilizando otro que es de farmacia, que es este de aquí, que es, lo puse sin boca abajo, pero como pesa mucho se partió. Y entonces ya en vez de sacarlo por aquí, ya lo saco por aquí. Y está muy bien, pero este niña, este producto de farmacia, a pesar del precio que tiene, que es bastante caro, 10,60 euros, también es verdad que es un producto que es buenísimo, porque este es para lo mismo, para las piernas pesadas, alivia y refresca, pero tú sabes qué pasa, niña, que cuando me lo echo en las piernas, mira, a mí se me descongestiona la nariz y todo. Yo no sé qué pasa, que esto es como el Bisvaporú, ese que nos echaban de pequeñas, que lo tengo yo todavía, para echárselo a mi niño, claro que sí. Hombre, todavía no es que tenga yo uno antiguo, sino que lo venden todavía, yo tengo ya mi leche. Y se lo echo a mi niño y me lo pongo yo todavía, claro que sí, mi leche. Yo cuando era pequeña, mi madre me lo ponía y yo dormía estupendamente. Y ahora pues yo se lo pongo a mi chiquillo cuando está ahí con la nariz. Pues el caso es que esto es como el Bisvaporú, pero más fuerte todavía este, fuertísimo. Bien, te lo estás echando las piernas. Y ya te está descongestionando la nariz. Digo, leche, pues tú estás muy bien. Cuando estoy resfriada yo me echo el Vivaporú y me doy un poco con esto y lo huelo. Y ya cojo y todas las fosas nasales se me desatascan primeramente así de una vez. Y eso, tengo este, que es el que tengo en uso, pero este lo voy. ¿Dónde está? Aquí. Este lo voy a dejar. Para cuando se me acabe, ¿a qué?
Porque aunque a aquel le queda todavía mucho, o igual un piso antes para ver, pero es que no me gusta combinar, no me gusta mucho combinar los productos, porque si combinas muchos productos, luego no sabes exactamente cuál es el que te está viniendo bien y cuál es el que te está viniendo mal, pienso, Pero bueno, igual sigo con aquel de momento y este, porque aquel que se ha abierto ya. Y una vez que se abre, como no lo utilices, se te pone malo. A mí me ha pasado eso con muchas cosas. Bueno, pues este ya lo habéis visto. Y ahora lo que voy a mostrar es tres cosillas que me he comprado de la perfumería. Para empezar, una cosa que me ha costado 3,15 € que se llama Top Coat. Y es esto. Seguramente ya lo habréis visto bastante, incluso lo tendréis ustedes, pero la que no lo tenga o no lo haya visto, me lo he comprado también en Mercadona, como ya digo. Es un top coat para las uñas con efecto gel. Yo digo, ¿eso qué será? Y entonces fui a las 2 semanas y el que estaba de prueba, cogí, que yo no tenía la uña pinta ni nada, cogí, me hice así en el del dedo gordo y me quedó un brillo muy bonito, muy bonito. Y luego cogí y ya después del brillo de dármelo, estuve una semana fregando platos, fregando aquí en el cuarto de baño, yo qué sé de cosas, y en una semana todavía me duraba el brillo. Es más, es que hay un trocito de uña en el que todavía está el brillo. Y digo, pues yo me lo voy a comprar, claro que sí, digo, en cuanto pueda me lo compro. Y he cogido y me lo he comprado. Pone paso 2. Porque el paso 1 es el color, ¿vale? Tú primero te pintas con el de color, que también lo hay, efecto gel. Y si no, pues imagino yo que con cualquier otro pinta uñas, porque yo tengo mucho pinta uñas, para lo poco que me los pinto las uñas, pero bueno, yo me lo he comprado, porque el otro que tengo es que me compré, ese seguro ya está caducado también, porque hace mucho tiempo que lo uso y estará. Pero tendré que mirar, porque si todavía está bueno, yo lo sigo usando. O sea que esto me parece carísimo, pero si es bueno, pues mira. Y luego otra cosa que me parece carísima y me la he comprado, pues digamos que porque me ha llamado la atención en un vídeo que he visto yo de una compañera que se llama Josena, Josena Canal. Ella la sigo yo desde muchísimo tiempo, desde antes de ser yo youtuber. Ella es catalana, ¿vale? Y a mí cuando yo oigo hablar a la gente que tiene un acento así distinto al mío, pues es como, por ejemplo, cuando nos escuchan hablar a los andaluces por el norte, ¿no? Que el acento nuestro les llama la atención. Pues a mí me pasa lo mismo, pero con la gente que tiene acento distinto al mío. Por eso, por ejemplo, la gente de Chile, de México, de Puerto Rico, de toda esa parte me gusta tanto oírlas hablar. Porque es que ese acento es que me relaja y me gusta. Pues con el catalán me pasa lo mismo. Es un acento que a mí me gusta escucharlo. Y entonces esta mujer es catalana y ella, pero tiene dos canales. Creo que tiene otro en catalán, pero eso yo no lo escucho porque no lo entiendo, claro. Pero el que habla en castellano, niña. Y es muy bonito porque ella es una mujer que hace unos vídeos súper bonitos. A mí me encanta, ¿eh? Yo ya te digo, la sigo mucho tiempo y es profesional, yo creo. Y sabe muchísimo de maquillaje, sabe mucho, 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 y de crema y de todo. Y tiene mucha clase, además, tiene una clase, una categoría. Y ella no puedo dejar el link porque con el móvil no puedo. Pero me gustaría que fuera y echarle un ojo porque la verdad es que la mujer es que es súper educada. Bueno, a mí me gusta muchísimo. Los vídeos que hace son muy bonitos, no son largos en exceso como los míos. Pero sí que es verdad que a mí me conquistó por el acento que tiene, la forma así, y me gustó, oye, y luego pues yo la voy siguiendo. Ella muestra también cuando se compra ropa, cuando pues hace productos terminados, creo que también a veces, no sé, de vez en cuando hace, pero sobre todo enseña cosas de maquillaje, ¿no? Que es lo que más, y ropa, ropa también, y hace outfits, outfits, le queda todo genial, oye, por Dios, vieja. Es que de verdad, y a mí me gusta mucho. No sé si me verá, pero Josena, si me ves, un besito desde aquí, desde Canadá, de Conchi, Córdoba y a mí. Bueno, pues viéndola a ella, claro que yo voy, se ha comprado unos labiales de Mercadona de allí donde ella vive, y yo lo he visto, digo, he caído. ¿Por qué? Pues porque esta mujer me ha enseñado los labiales en un vídeo. A mí me han gustado mucho. Digo, mira, ya llevaban en el Mercadona algún tiempo. Y la verdad es que no son nada de baratos. Pues valen 5,50 € cada uno. Pero
según ella ha dicho y según yo lo he visto y cómo le quedaba puesto a ella y todo, a mí me ha convencido y yo he ido y me lo he comprado. Mira, me he comprado dos. Son labiales que se van a quedar en el lineal fijo del Deli Plus. Entonces, bueno, ella lo explica mucho mejor que yo en lo que es el vídeo, porque ella enseña el producto, pero ya lo ha probado in situ, ¿me entendéis? No como yo, que lo muestro cuando me lo compro, no lo he probado todavía. Pues ella no, ella ya lo ha probado. Y tiene, perdonad. No, no vaya a tirar de la cisterna. Ay, Dios mío, ya está aquí el torbellino. No tire. Es que de verdad, es que los niños descubren las cosas. ¿Dónde te he dicho yo? Pequeño. Mírale, ahora se hace el longi. No. No puedes. Venga. De verdad, los niños que son así. Son así, mírale. Bueno. Pues tienen dos partes, ¿vale? Tiene esta, que es el color, que es el paso 1. Y luego tiene esta, que es el paso 2, que es el brillo. Las dos tienen el cepillito, ¿vale? Y pues este es el número 03. Y este otro, así como más new, ¿veis? Pues es el número, que es lo mismo, es el número 01. Ahí lo tenéis. Hay 5 colores. 5. ¿Qué pasa con los otros? Pues que uno es muy rojo y el otro es muy rosa furcia. Y no me lo he comprado porque ya me ve, tengo de esos colores, tengo muchos. Y luego hay otro que es otro tono, que es como un vino tinto más subido. Y tampoco, porque también tengo alguno de esos y no me hace tampoco mucho chiste a mí. No sé si es porque no me pega a mí mucho o yo qué sé, o me veo muy rara, niña, no sé. Y yo me he comprado esto, ¿vale? Voy a abrir uno de ellos. Este, leche, aquí. Se queda en el lineal fijo, ya digo. ¿Veis? Mira la brochita que trae, es como una especie de esponjilla. Y yo me voy a dar aquí. Tú te das con él. Y luego espera que se seque. Y una vez ya de que se ha secado, además huele muy bien, una vez que se ha secado, pues entonces ya tú vas y utiliza ya el paso 2, que es este pincelillo, que es para... No me voy a dar encima. Además la muchacha me ha dicho varias veces. Dice, espera que se seque, porque si te lo das con esto todavía húmedo, lo que va a hacer es... que va a manchar el pincel transparente, dice. Entonces, como esto queda luego como mate, esto queda mate y además fijo. Mirad qué bonito el color, ¿eh? Y pues si tú, a lo mejor, tú tienes luego sensación a lo mejor de un poco así, se queda o lo que sea, o no te gusta tan mate, pues te pone el brillo, que es el paso 2, Que lo he puesto aquí, el brillo, leche, ahí. Y ese es el paso 1, que este es el primer de este que muestro, que es el 01, Fíjate qué bonito es. Y ahora os voy a enseñar el 03, que es este tono de aquí. Mira, pues que tengo un póster gay. Lo que tengo aquí es un bambino que está moviendo la puerta. ¡Ay! Bueno, fíjense, este es muy bonito, este color. Mira qué cosa vaporica. Me lo voy a poner aquí en este lado. Además, el aplicador muy suavito, ¿eh? Ahí está, muy bien. De esponjilla así. ¿Veis? Mira, mira este qué color. Este es un color que es que no sé cómo ponerlo para que lo veáis bien. Este color es muy, muy bonito. Y a mí me gusta bastante. Y el primero lo veo como más para diario, niña. Y el otro, vamos, más para diario, me refiero que a lo mejor no vas muy maquillada y no te vas a poner los morros a diario si tú no quieres, pero que a mí me da igual, que yo me lo pongo cuando yo quiero. Oye, que si yo, por ejemplo, un martes me apetece a mí ponerme mi Ruby Woo, yo me pongo mi Ruby Woo y voy tan pancha. Lo único que pasa, tú sabes qué es,
que como yo estoy todo el rato dándole besos a mi niño, porque me encanta, pues no me gusta dejarle los labios pintados. Entonces, ahora me los pinto menos, porque el niño es que es muy cariñosísimo y está todo el rato pidiéndome besitos. A ver, mi niño así. Y a mí me encanta dárselo. Y no me gusta dejarle los labios pintados al chiquillo. Por eso ahora me los pinto menos, ¿eh? Ahora me los pinto menos por eso. Pero sí que cuando ya le dejo en el colegio y todo eso, pues me lo pinto yo, ¿eh? Ya por la calle, ya cojo mi espejito o lo que sea y me lo pinto. Y ya lo tengo pintado. Y cuando voy al recuerdo al cole, pues me lo quito otra vez. ¿Por qué? Porque no me gusta darle besos con los labios pintados. ¿Dónde vas? Echa para allá. Uy, uy, mira, mira, mira. ¡Tira para allá, hombre! No remueva la cortina. Mira que te crees que va a encontrar bañera, chiquillo. Amo que se quiere bañar. Pero ahora no podemos, hombre. Si se ha bañado ya, que quiere bañarse otra vez. Es que le gusta mucho bañarse. Le encanta la bañera, ¿eh? Uy, mira, disfruta cuando se baña. Pero una exageración. Y ahora pues dirá, a ver si me meto otra vez. Espérate, espérate, es que ya quiere que le coja. Bueno, pues eso, fiarse. Súper bonito, ¿eh? A mí me encantan los colores. ¿Eh? Y ya está como seco incluso. Y no. No sé si transferirá o no, pero bueno, es que igual que darle un poquito más, no sé, ¿eh? Y ya está, y eso es lo que quería mostraros. Esto pinta labios. 5,50 euros. Lo sé, es carísimo, pero son muy buenos. Que ya digo, que Josena Canal los ha estrenado ya y explica perfectamente, porque ella es que entiende mucho de maquillaje y además lo explica muy bien cómo es. Lo que es el pintalabio en sí, cómo lo lleva puesto, si le agrada o no, todo eso, si se cuartea, si no, todo eso lo explica ella, divino. Pues si queréis, es que yo no me puedo parar eso, porque además es que no me lo he pintado. Ahora, si me lo fuera pintado ya, pues podría yo sí, pues mira, yo me lo he pintado, pero que no, así no es que no. Bueno, para si hubo otra cosa, mira, me compré una cosija, que he dicho antes en otro vídeo, digo, ch. Yo me he quitado los pelos del bigotillo y de las cejas lo mejor que he podido. Claro está. Yo tengo aquí este espejo maravilloso, ¿eh? Que es un espejo que tú estiras de para afuera. Y te puedes mirar aquí para pintarte, para quitarte las cejas, para peinarte, para afeitarte. Para lo que tú quieras. Pero ya el aumento que trae, porque por un lado es normal y por otro es de aumento. Entonces el aumento que trae ya a mí se me queda corto. Sin embargo, cuando vi este en el MediaMarkt, que fui el otro día a mirar el MediaMarkt, allí puedo dar una vuelta, y lo vi, y dije, me lo llevo, y no me acuerdo cuánto me costó. Tengo el ticket guardado, no puedo ir ahora por él, porque ya mismo ya. Bueno, el caso es que me compré este espejo, me costó barato, ¿eh? Eso sí. Tiene luz, pero es que no lo he sacado todavía de la caja. La marca es Oro Pegoso. Y su aumento es por 5. Lo voy a abrir aquí delante de ustedes. Yo lo vi allí, niña, lo vi muy bonito. Vamos a ver ahora aquí el niño este. Si no va a querer trincar. Que te ríes. Bueno, aquí trae dos papelitos. Lleva luz, pero claro, imagino que habrá que ponerle pilas que no las traerá, claro. Bueno, fiarse qué espejo más guapi. Claro, aquí tiene un botón, lógicamente no trae las pilas. Por aquí abajo, las pilas no las trae, ¿no? Podría ver. Pues mira, son tres pilas AA, de las normales. Tres pilas. Pero vamos, que a mí la luz me da más o menos lo mismo. Yo lo que lo quiero es por el aumento, ¿ves? Aquí está el aumento normal y luego aquí ya. El aumento extremo. Fíjate, uy, por Dios, mira, ve, aquí tengo pelillos de bigotillos que no se me quitaron. Y luego tengo las cejas que tengo que quitarme todavía algunos pelillos de aquí, de las cejas. Y luego también, pues gracias a este espejo, o por culpa de este espejo, he descubierto que tengo más manchas. O sea que antes yo tenía lo que son manchas únicamente por aquí, por la nariz. Y un poquito por aquí, manchita marroncilla y una aquí en el párpado, que me salió, esta me salió con el embarazo y las otras me salieron, podéis ver dando el sol, ya con el tiempo, ¿no? Y con el embarazo se acrecentaron, pero estaban bonitas, pues se parecían pequitas.
Pero ahora, aparte de que han tomado un color más oscurillo, es que me han salido también por aquí por la frente, ¿eh? Y por aquí también me han salido más. Entonces yo ya, mira, y aquí otra. Uf, ¡qué desastre! ¿Para qué me habría comprado yo este peo, niña? Ahora no me veo más que defecto. Dios mío, de mi arma. Pero bueno, también es bueno porque así lo corrige una, ¿no? ¿Verdad? Es como la gente me dice, ¿estás gorda? Digo yo me veo estupenda. Es que la verdad, yo no me veo gorda, igual estoy enferma. Porque la gente que está muy delgada y se ve gorda, esas son anoréxicas, que son muy graves, ¿eh? Eso es muy, muy grave. Pero a lo mejor lo contrario que me pasa a mí, ¿eh? Que yo estoy gorda y me veo estupenda, pues a lo mejor eso tampoco está bien. Yo no lo sé, yo no lo sé. Yo conozco gente anoréxica. Y es, madre mía, en mi vida, para bregar con esas niñas, lo que pasan las madres, Dios mío, en mi vida, si alguna de ustedes me veis, comed, comed, no en demasía tampoco, porque si no, pues vais a poner muy gorda, pero comed con moderación y siempre de todo, comed de todo, porque una cosa es, no, una cosa es estar muy gorda y otra es estar, a lo mejor, nada más que normalitas y rellenitas. Que es como yo me veo, niña, si es que yo me veo tú espectacular. Y yo digo, leche, mi visión, yo estoy espectacular, yo estoy divina de la muerte. Pero claro, también por la salud, ¿no? Pues ya tiene una que ir pensando, niño, ¿qué hace? Oye, es que está aquí jugando. Bueno, pues es lo que yo digo, yo me veo estupenda, pero ahora me he comprado esto y ahora me veo defecto, niña. Uf, ¿qué le va a pasar con este peo? Es muy bonito, es muy bonito, pero me veo mucho defecto ahora, cosa que yo antes no me veía tanto. Línea de expresión, no. Línea de expresión no me veo, gracias a Dios. Aquí, cuando hago así, la frente. Tipo Guardiola, el entrenador del Barça, bueno, ya no. Ahora es Luis Enrique, pero bueno, ¿ustedes han visto eso? Oye, ¿por qué todos los hombres que me veáis o las mujeres que estoy acostumbrada a ver el fútbol? ¿Por qué los entrenadores del Barça llegan jóvenes cuando lo fichan? Y cuando se van han envejecido para ese 10 años más viejos. Mira, de verdad, ¿eh? Yo se lo he preguntado a mi marido. Digo, cuando llegó Guardiola a entrenar al Barça, llevaba toda la cabeza llena de pelo. Y estaba como muy joven, delgado, sí. Pero muy joven, muy guapo. Y cuando terminó estaba calvo. Y estaba ya el hombre que tenía así como, ¿cómo diría yo? Como arrugas, ¿no? Muy demacrado y más delgado todavía que se quedó. Digo, leche. Y Luis Enrique ha pasado lo mismo. Luis Enrique, cuando llegó, estaba hecho un pimpollo y ahora está demacrado perdido. Dice mi marido, es que el estrés también, ¿qué te pasará? Digo, el estrés. Pues claro, eso que me ha pasado a mí, el estrés. A mí me han salido manchas del estrés y el bigote me ha puesto como más resistente, así un poco cantinfla. Y luego las canas que me ha salido, porque esa otra, yo veo a los entrenadores del Barça le salen canas muy pronto. Coño, Guardiola, que le salieron canas un montón. Y llegó con su pelo negro, guapísimo, que a mí me ha encantado siempre, pero a mí me encanta todavía, me creche porque es muy guapo. Y a este que está aquí, lo mismo, a Luis Enrique, pero que le han salido canas. Y a mí me han salido canas. Cuando pasa susto, te salen canas. Y si no son sustos, son disgustos, te salen canas. Y me han salido ya muchas. Y estoy de verdad que me va a dar algo, chiquilla. Ay, por eso me he comprado este espejo y me he visto más defecto. Digo, ay, Dios mío. De verdad, no sé para qué me lo he comprado, pero es que me hacía falta. Pues claro, yo no me veía esto, pero alguien que me vea bien, ya cuando me lo compré, fui a pagar y iba así, tapándome así un poco. Digo, sería gilipollas. Pero bueno, el muchacho era muy amable, las cosas como son. Bueno, voy a guardarlo ya, que está mi niño aquí deseando cogerlo, sí, seguro, para que me lo rompa. Ay, Dios mío. Mírale. Se ha pasado hoy el día en casa los abuelos. De verdad, vamos, cuando ha salido del cole. Le encanta estar allí. Le va a encantar si allí hace lo que quiere. Hombre, a ver, arregla la edad que tiene. También a mis padres les gusta que esté allí porque le hace compañía. Como vivimos cerquita, pues se va con ellos. Le hace compañía. A ver si me lo cargo yo. Le hace compañía a mis padres. Yo le echo la comida. A veces, otras no. Porque él come, pero bueno, ellos le dan de comer y todo, lo bañan de todo, de todo. Y el niño está allí, mejor que quiere. Lo que pasa es que, claro, luego cuando viene aquí, pues viene cansado porque está todo el rato jugando. Allí no echa siesta ni nada. Bueno, hoy tampoco, me voy a echar. Pero está todo el rato jugando. Madre mía de mi alma. Y ha venido hace un rato. Ha venido hace un rato con mi padre y ha traído. Mira, niña.
Ay, qué demonio, ¿te acuerdas? Que he echado un día, ella no dos veces por teléfono, mi madre, ¿para qué llamas tanto? ¿Qué es que no te fías de nosotros? Y digo, por Dios, que no, que para ver si ha comido, pues. Ay, Dios mío. Es que era el único nieto que tienen. Y ya está más grandecito, y ya pues le hace mucha gracia todo lo que hace, todo lo que habla, todo lo que. Y el niño, pues con los abuelos está. Que no vea. Sobre todo con mi padre. Mi padre parece otro niño. Cuando se junta con él, peor que es. Madre mía, mi alma. Entre abuelo y niño. La casa, vamos, cuando mi padre viene aquí, pero ahora que ha estado mi padre malo con las rodillas, que no puede subir, pues me lo deja en el portal. Bueno, no es que me lo deje, es que llega hasta el portal y yo bajo, lo subo. Bueno, sube, pero vamos, que voy a recogerlo al portal. Pues lo que yo vengo diciendo, que el niño se va allí, mi padre tiene ascensor, y el niño se va allí y se disfruta, uy, lo que disfruta con los parillos, que también tiene mi padre parillo, y a él gusta echarle de comer con el abuelo, todas las cosas, le gusta allí jugar, tiene muchas cosas, y el niño viene loquito perdido, cansadísimo, eso sí, pero viene contentísimo, y mi padre vino con una satisfacción, madre mía, verdad, son, vamos, un tándem forman que esto es una cosa increíble. A mi padre ha venido un niño divino de la muerte, pero una cosa exagerada, y a mi hijo le encanta estar con el abuelo. Le encanta con mi madre también, pero mi madre me gustaba para la pobre, así un poco pachuchona. No, ¿verdad? Bueno, ¿y esto que viene? Tanto hablar yo aquí de mis cosas, mi leche. Bueno, pues nada, que me marcho. Mira, os pinta labios. Se han quedado fijos, niña, mira, esto no se va. Mira, buf, qué bien, qué bien. Bueno, pues nada, pues que un besito muy grande. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os compréis el espejo, la que quiera verse bien los defectos y la que no también. Y comprarse las barras de labios si queréis, por lo menos una para probar. Y el que quiera verlo bien, que se vaya a la Josena, que Josena lo explica divinamente. Porque esta mujer sabe muchísimo y es de la que me he fijado yo para comprarlo. No solo esta vez, sino muchas veces la veo a ella y me gusta comprar cosas que enseña. Otras barras de labios, otras cremitas, cosillas. Muchas veces me lo he comprado yo porque se la he visto a ella. Bueno, pues nada, pues ya me marcho. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si es así, espero vuestros dedos arriba y, como no, espero vuestras suscripciones. Porque la familia Conchi Córdoba y amén tiene que crecer más, claro que sí. Y compartí este vídeo en redes sociales. Ya sabéis que yo sigo por aquí impoluta y de todo. Y aquí estoy. Es que no me marcho, que aquí sigo y a ver cuando hago otro vídeo, porque ya hoy no, ya no puedo. Ya he hecho dos, niña, ¿qué queréis? Y luego viene fin de semana y no hago ninguno. Y digo, ¿por qué no hace? ¿Por qué no hace? Porque está mi marido. Mi marido es muy bueno, pero es muy jodido por culo, ya lo sabéis. Y estoy grabando y me interrumpe. Bueno, pues nada, pues que me marcho. Besito muy grande para todos y para todas. Nos vemos en una próxima entrega de Conchi Córdoba y Amé. Y un besito muy grande para todos. No voy a saludar a nadie ahora, yo qué sé, aquí me voy a saludar. ¡A la Isma! ¡Guapérrima! ¡Arte un canal! Pedírselo. Quien quiera que se haga Isma un canal, que lo deje en comentarios. Porque ella tiene mucha sabiduría. Y es muy. Ella habla mucho, muy bien. Tiene carrera, pero aparte de tener carrera, es que habla muy bien. Y ella es muy inteligente y sabe mucho de muchas cosas, niña. Pedí que haga un canal Isma, y ya ella lo va a leer. Quien quiera que Isma se haga un canal, que lo ponga en comentarios, a ver si entre todas la animamos, vaya a verla, es muy guapa ella, rubia. ¡Oh, ya he dicho el color! Algunas creían que era morena o pelirroja. Bueno, no, es rubia, pero a ver, igual se lo tiñe, no sé. Guapérrima, así uno bonito, así grande. ¡Qué envidia! Bueno, niña, que me marcho. Un besito muy grande para mi Manuela y para mi Oliver. Un besito, ay, qué guapo este niño. Bueno, un besito a todos, os quiero mucho. Llevo una mano en el corazón. Ahora tengo aquí niña los fontaneros que han venido a instalar los contadores del agua. Pero no están aquí, están por la mañana por el bloque. Vaya, tierrones, bueno. Bueno, guapérrimo es poco, Eso es, vamos, ya hablaremos, que me marcho, que llevo otra media hora. Bueno, hasta luego, Luquija, Un besito a todas. Chao, niña, venga, comprá. Por si no nos vemos luego, ya sabéis, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta luego, chao.